fuerza, rapidez, energía. Son los puntos importantes que hay que considerar cuando queremos hacer un video de ejercicio. ¡Hey brothers! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Chuck Ross y esto es un nuevo episodio con el tema de movimientos de cámara en videos deportivos. Puntos a considerar muy importantes son estabilidad, pero también movimiento. Déjenme hablarles antes sobre este pequeño estabilizador que tenemos aquí, el Running RSC2. Es una maravilla y una chulada de estabilizador. No solo te da un perfecto movimiento en la cámara y una estabilidad tan suave y tan sutil que de verdad es una garantía estar utilizando este dispositivo de la marca DJI. Déjenme aclarar que este capítulo no está patrocinado por la marca, pero si les interesa, no estaría mal que me echaran una llamada. Yo ya he probado bastantes estabilizadores en el mercado y la verdad es que no se ha acomodado ninguno mejor a mi forma de trabajar que este Running RSC2. De verdad es una maravilla, es tan cómodo y tan práctico usarlo. Además, híjole, estabilizarlo es tan fácil porque ¡pum! Seguro, seguro y seguro. Ya no tenemos movimiento, entonces podemos mover como nosotros queramos para ajustar nuestra cámara, estabilizarla, desbloqueamos los seguros de nuevo y otra vez, estamos listos para grabar. Ahora, vamos a hablar sobre grabar movimientos en el deporte. Siempre hay que considerar que el movimiento, dependiendo de la acción que se está generando, en el deporte es muy intenso. Entonces, a veces, nosotros tenemos que utilizar mano alzada la cámara, grabar detalles, momentos en donde el movimiento de él que está haciendo ejercicio se vea intenso. Déjenme agradecer también a nuestros amigos de Life Balance que nos prestaron su gimnasio para hacer unas grabaciones y un agradecimiento a el doctor Roberto Estrada que nos enseña cómo debemos de estar haciendo ejercicio y poniendo el ejemplo intensamente de que tenemos que hacer ejercicio y estar en movimiento por nuestra salud. Es un excelente cirujano, se los recomiendo ampliamente. Los movimientos en el deporte tienen que estar suaves. Ahora, también tenemos que estar haciendo cambiantes, 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 cambiantes. Siempre estar en movimiento o buscando ángulos en donde no solamente se vea todo el lugar, sino que se vea más el movimiento cuando está haciendo el ejercicio. Yo en este video hice una combinación de movimientos con el Running RSC2 y a mano alzada. ¿Por qué? Porque hay veces en las que yo necesitaba tomar la cámara y hacer el movimiento con la cámara en la mano para poder hacer intenso el movimiento. Y con el estabilizador hice muy sutil algunos movimientos como giros de 360 o estar corriendo al lado de los que están entrenando. Bueno, brothers, déjenme decirles también una de las ventajas que noté en el Running RSC2. Cuando en este tipo de videos que quiero hacer rápido el cambio a tirar con mano alzada, no tengo ningún problema, simplemente libero botón y estoy listo para grabar. Y si quisiera yo de nuevo, ya necesito regresar, nada más fijo, vuelvo a poner los seguros y rápidamente posicionamos de nuevo nuestra cámara. Seguro, seguro y estoy listo
para volver a tirar. También puntos a considerar cuando hacemos un video de deportes es los momentos exactos y precisos. Obviamente el movimiento de un ejercicio es muy preciso, entonces nosotros tenemos que ser también rápidos con la cámara para captar ese momento. Lo mismo hacer una picada con una contrapicada, y depende mucho del movimiento que esté realizando nuestro personaje. También puede ser un detalle muy importante y muy sutil hacer algunas tomas con elementos que estén al frente de nosotros y poco a poco ir revelando al personaje. Pero bien, brothers, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal como ChuckRossMX y síganme en las redes sociales. Pero recuerden que debemos ser muy precisos cuando hacemos alguna grabación de deportes, porque los movimientos son los más importantes. Comenten, brothers, si les está gustando, y también díganme en sus comentarios si ustedes han realizado alguno de estos movimientos en sus videos. Yo soy Chuck Ross y nos vemos la próxima semana.